Today I wanna show you my basic equipment for make cocktails at home. Hoy día os enseñaré mi material de trabajo, mi básico material de trabajo para hacer cócteles en casa, ¿ok? Así sirve, sirve, observa. Start with the Boston Shaker. This I use for shake my cocktails, ok? Empezamos con el Boston Shaker. Esto usamos para hacer shake the cocktails. Es my favorite shaker. Es mi shaker favorito. For this Boston Shaker, we need one hot tub strainer. Esto es un colador de gusanillo y a un metal strainer. Ok, this we use for put on the top from the shaker when you have your drink, of course. This is for when you pour your drink into the glass, the drink is clean, very clean. You know what I mean? Of course! Esto es para que las bebidas sean muy limpias, que no salgan con hielo, con nada, ¿vale? Que esté limpiecita la bebida, porque te lo beba de lo bueno para bueno. And we continue with my mother. This is for mother, the fruit or the herbs. ¿Ok? Esto sirve, bueno, herbs. Herbs. Ok, esto sirve para machacar despacito y con amor las frutas o las hierbitas que pongas adentro. Hierbitas de la buena. Y ahora nada más y nada menos que one mixing glass, ok? One mixing glass, but for mix in this glass, then one bar spoon, of course. For doing this. You know what I mean? Easy, easy. Now, my jigger. You know for what is this? Of course, for measure your alcohol intake, my friend. Yes, yes. Esto sirve para medir tu alcohol. No consumas mucho alcohol, después no sabes lo que pasa, ¿vale? Sí, así de simple. Y ahora, I use as well one tongue. One very nice tongue. Well, it's beautiful tongue for. Okay, this I use for take the garnish, ice. You know what I mean? Yes. Esto uso para coger frutas, hielo, or what I need. Okay? Like this I don't use my hands. No uso mis manos, que están muy sucias, okay? Después de tocarme los cócteles. I have as well one pillar. Tengo un pelador. Estas son para los garnishers. My garnish. Para mis decoraciones, ok? I have one squeezer as well, one squeezer. This is for the fresh juices, of course. For you, very nice cocktail, you need one fresh juice, ok? Esto usamos para exprimir nuestras frutas. Un buen rico natural zumito te da un buen sabor al cóctel. Y continuamos. Y ahora, tengo aquí unos skewers, pincet. I have here skewers and pincet. This I use for my garnish. Esto uso para las decoraciones, ok? All my basic equipment I find in internet, ok? I bought in internet. Todo mi equipo, mi material de trabajo, lo he comprado en internet. Y si tú quieres hacerlo, búscalo, encuéntralo y haz cócteles conmigo. Y os voy a enseñar ahora un fácil cóctel, un martini, rapidito, rapidito, como me gusta a mí. I wanna teach you how to make one very nice martini, how I like. Shakey, shakey, okay. Vamos a hacer un rápido gin dry martini, ok? Let's make one fast dry martini. Gin dry martini, ok? Let's pour 50 or 60, 60, ¿ya? 5 ml of dry vermouth. Now we shake my ice, my glass. Now we put. Remember, for what I use this? For this. Esto lo uso para esto. Y esto para esto, para que salga limpiecito nuestro cóctel. Now my garnish. Simple. Okay, one lemon peel, little bit of oil,
poquito del aceite de la piel de limón. And look, ese. Y ahora lo probamos. Salud, my people. For today, I hope this helped you to have the right equipment at home for making cocktails. And see you next time. Don't forget, give like, subscribe my channel. Un poquito de salud. No te olvides, suscríbete, dale like y nos vemos la próxima. Y espero haberte ayudado. Así que ¡pah!